Bueno, pues vamos a platicar de nuevo de lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, en el espacio de la movilización ciudadana. Ahora en Guanajuato capital, donde ocurren muchas manifestaciones, pero muy pocas tienen que ver con gente que es originaria de ahí. Aunque cuando las hay y son notables, como pasó con Guanajuato Somos Todos hace algunos años. Bueno, yo he invitado a tres jóvenes mujeres que han estado participando y organizando algunas pues audaces acciones, como fue tomar la caseta de Guanajuato. Hay que decir que de forma muy pacífica, la caseta de cuota en la capital del estado, la única carretera de cuota que hay ahí entre Guanajuato y Silao, y una gasolinera privada. También seguí los videos en tiempo real cuando estaban ocurriendo y me llamó la atención lo bien organizado y lo cuidadoso que fueron para evitar que se pudiera pensar que se trataba de algo agresivo, de saqueos o este tipo de cosas que han venido ocurriendo. Son manifestaciones pacíficas de gente que quiere mostrar su inconformidad. Me acompañan Erika Alcocer, Carmen Ramírez y Andrea López, aquí, originarios de Guanajuato, y ahorita ya me van a contar pues, cómo surge esto, cómo empiezan, por qué el tema de la gasolina fue lo que dio motivo y qué viene para esta organización que hoy ya tiene un nombre, Guanajuato Despierta, o Guanajuato Despertó. Despertó. Despertó suena en pasado. Pero bueno, ustedes son las dueñas, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Bueno, Guanajuato Despertó surge pues a través de una inconformidad de la sociedad. Dijimos, bueno, está sucediendo esto, ¿qué vamos a hacer, no? El gobierno no nos escucha, nosotros necesitamos expresar nuestra inconformidad, necesitamos que las cosas cambien, ¿no? Definitivamente. Fue un parteaguas, se convocó a una reunión, llegamos a la reunión, se expusieron puntos de vista. ¿En redes sociales la convocatoria o a través de círculos de amistad? Fue en redes sociales y con la gente que conocíamos, ¿no? Inicialmente llegamos a la Lóndiga, nos reunimos, expusimos nuestros puntos y de repente dijimos, bueno, necesitamos hacer ruido para que más gente voltee a vernos y que empiecen a considerarnos como un movimiento social. Decidimos pues la toma pacífica de la gasolinera. Pero sin decir agua va, ¿verdad? De fue pronto. En ese momento, realmente no lo habíamos considerado. Fue en ese momento, se votó en mayoría, se decidió hacerlo y nos fuimos caminando desde la Lóndiga a la gasolinera. Se hizo todo de forma pacífica, no buscamos enfrentamientos, somos un grupo que no busca ni violencia, ni crear controversias, ni nada por el estilo. Lo que queremos es solamente justicia social. ¿Son ciudadanos, vecinos, miembros de alguna organización? ¿Cuál es el primer antecedente? ¿Ustedes a qué se dedican, por ejemplo? Esto es interesante y la pregunta es puntual y bastante buena, porque hemos querido dejar claro que esto no lo inventó ningún partido político, no nos está aventando alguien a alzar la voz. Habemos madres de familia, profesionistas o no, casi todas. Hay gente que trabaja en instituciones de gobierno, hay profesores, hay maestros, hay comerciantes, muchos comerciantes, hay muchos estudiantes. Hay que todavía estaban muchos, de vacaciones, algunos de ellos, pero y se acercaron para venir. Y hay gente que no ha estado todavía participando activamente porque está fuera de la ciudad, pero que ya vienen a integrarse, ¿no? Y lo que más nos ha conmovido es que hay muchos menores de edad interesados en el tema, preocupados y acercándose al movimiento. Menores, ¿no? No tan menores, digo adolescentes. Estamos hablando de niños de 13, 14 años, ¿no? Que están preguntando, ¿y nosotros qué podemos hacer? Nosotros no tenemos miedo, nosotros queremos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y el tema es solo la gasolina, lo que se discutió en esa primera reunión, o son más cosas? No, ¿o es la gota que derrama el vaso? Exacto, el tema de la reforma fue la gota que derramó el vaso. Es un tema en general de estamos inconformes con la corrupción que hay al interior de los gobiernos locales, municipales, estatales y obviamente a nivel federal. Y pues queremos que las cosas cambien, básicamente, ¿no?
Y con el nivel de vida de la gente, que ahora va a empeorar, claro, además. Claro. Guanajuato es. Bueno, Guanajuato es. 4 años. Lo que me dices, muchos trabajan en gobierno del Estado. Es una. No hay industria, es el turismo o trabajar en la burocracia, ¿no? No hay más. Eso es lo que a mucha gente. Ayer tuvimos una asamblea en la plazuela de Los Ángeles. Esta sí la convocamos públicamente porque habíamos estado trabajando. Sin hacer públicas las asambleas con la gente que había estado acercándose desde el principio al movimiento, por razones de seguridad, que ya les comentaré un poquito el tema de lo que se trató ayer en. Fuimos a Palacio de Gobierno, nos recibieron allí para comisión. Tocar el tema, una comisión de 5 personas, sí. Carmen nos acompañó. ¿Alguna de ustedes es abogada? Yo soy abogada. La licenciada. Que siempre hace falta una abogada en estos casos. Y buena. Gracias. El asunto con Guanajuato es, todos nos conocemos, para bien o para mal, es una ciudad pequeña, estamos encerrados, por eso planteábamos el asunto de la caseta, una caseta que ya se terminó de pagar lo que se haya gastado en ella. El gobernador dijo que no va a subir de precio. El asunto no es que sube de precio, el asunto que es el acceso rápido de entrada y salida de la ciudad y no tendríamos por qué estar pagando por ella. Y no está barata, aunque no suba de precio. No lo es. Es una de las carreteras más caras que hay en el país, ¿no? Pero vaya, hablábamos del tema de los ciudadanos. El punto es que los ciudadanos están a una nadita de nada que el hilito del miedo se rompa. ¿Incluso los empleados de gobierno? Incluso los empleados de gobierno. Desgraciadamente, y como bien nos han hecho saber muchos, no tienen la facilidad. Sabemos la problemática para encontrar un trabajo y sabemos también que por las condiciones de la ciudad, en efecto, o pones tu negocio, que es complicado por la situación económica, o trabajas para el gobierno y que con antecedentes no vas a trabajar en el gobierno y ante cualquier indisciplina, te levantan tu acta y te vas del trabajo y el problema es que no vuelves a encontrar trabajo. ¿Y el tribunal burocrático no te va a defender? No funciona. Tenemos por ahí un pendiente por ahí. La otra es la Universidad de Guanajuato también, que andan las mismas. Bueno, ¿y qué les contestaron? ¿Qué pasó con esta petición? ¿La petición por qué fue? La petición ayer la entregamos justamente a compañeros de Zona Franca y si me permiten... ¿En la Secretaría Particular se entregó esto? Hablamos, nos recibió... Ernesto Villegas Bermúdez, que es asesor de gobierno, él ha estado participando, acompañándonos en todas las marchas. Acompañándonos es un decir, ha estado vigilándonos. Vigilándonos. Sí. Debemos decir y agradecer esto, ¿no? Bueno, ya por ahí saben que yo ando en otros tipos de activismo también. Y nunca ¿en había habido. ¿Se puede saber? Trabajamos por allí con niños con cáncer, trabajamos violencia de género, mujeres, y sobre todo somos animalistas. Trabajamos en el movimiento animalista y antitaurino. Muy bien. Y nunca había habido un acercamiento real. Debo decir que no es como gratificante, más bien siento que es porque hay preocupación de parte del gobierno. ¿Porque está el país así? Porque está convulso el país, porque no somos nada más nosotros y porque saben lo que decía hace un rato, ¿no? Sí, nuestra ciudad es la ciudad turística. El video todo el mundo dijo, también Guanajuato, así como entre asombro, diciendo, bueno, pues ya es el colmo, ¿qué más sigue? ¿No? Y en Guanajuato, ¿no? Porque piensan que porque es un núcleo de cultura, un centro de gente... preparada y demás, se olvidan de los cinturones de pobreza que sí tenemos en la ciudad y que ya ni siquiera son cinturones de pobreza, que están en las zonas habitacionales muy pegaditas ya a cualquier lado. La inseguridad que ha aumentado muchísimo. La inseguridad de la que hemos sido víctimas personalmente, así, y no pasa nada, secuestros que ya los ha habido y sonados, extorsiones, desaparecidos, en fin, ¿no? Entonces ya hubo un acercamiento, ha estado todo un caballero, debo decirlo y agradecerlo, el señor Ernesto Villegas Bermúdez, también estuvo Pedro Palomino, que es coordinador de asesores del señor gobernador. De la Secretaría de Gobierno. De Secretaría de Gobierno. Y Luis Estrada, que es el asesor de Pedro. Nos atendieron, estuvieron con nosotros al diálogo. Entregamos un documento muy, muy puntual que si me hace favor la licenciada en un poquito se los damos a conocer. Y pues bueno, los términos fueron muy cordiales, muy de un acercamiento, pero también muy, muy claros, ¿no?
sabemos que no podrían darnos respuesta a ellos a lo que estamos solicitando. Vamos a ver qué dice, abogada, si nos lees para saber de qué estamos hablando. Voy a puntualizarte los cuatro puntos que fueron las peticiones ante el Palacio de Gobierno. La primera es el desconocimiento del ciudadano Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda es exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se revierta la imposición del aumento al precio de los combustibles. Demandar a los diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la abrogación de las leyes contenidas en la reforma energética. Y atender puntual y expeditamente las otras demandas del pueblo de Guanajuato. ¿Por qué hicimos este último punto? Porque no solamente se trata de los tres anteriores, ¿no? Sabes que si sube la gasolina, pues sube la canasta básica, suben los sueldos de los políticos, obviamente el del pueblo baja, ¿verdad? Entonces, dejamos abierto el cuarto punto para todas las peticiones que tengamos que hacer llegar al Ejecutivo. Y estas, pues el gobernador las pasa nada más al gobierno federal y a las cámaras, pero ¿alguna en concreto que tenga que ver con Guanajuato, con la situación de Guanajuato, no incorporaron? La caseta. Queremos. En estos cuatro últimos puntos, sí, y la primera que era primordial y que la podía haber tratado en la CONAGO y nadie la tocó, ¿no? Era la idea que Márquez lo tocara en la CONAGO. La idea era que la tocara, pero evidentemente pues él se había ido un día antes, ¿no? A la reunión. Todo esto está, no son cosas impensables. Alguien lo decía, es que es impensable y ridículo que estén solicitando que se desconozca. Eso decían de Francisco y Madero. Eso decían de la presidenta de Brasil, y la presidenta de Brasil tuvo que decir adiós en su última sesión de pleno de su congreso, porque le dijeron, adiós, señor, está usted despedida por corrupta. Se puede hacer legalmente, nuestra constitución nos permite hacer desconocimiento, pero desgraciadamente los señores gobernadores siguen sirviendo a todos menos al pueblo. Pues que se articularan cosas, que ustedes entraran en contacto con otros grupos que en otras partes de Guanajuato y del país están también haciendo movilizaciones y definir agendas, ¿no? Agradecemos este espacio, esto yo creo que se ve en todo el estado, de todos los espacios que nos han invitado, de verdad lo agradecemos. Esa es la intención, ¿no? Podernos ir uniendo, contactando en municipios, estados, para tomar la fuerza necesaria. Somos la soberanía del pueblo, definitivamente. Nosotros pusimos a los diputados, a los gobernadores, a los senadores en esas curules. Y tenemos toda la capacidad y el derecho constitucional de hacerlos responsables de la corrupción y de las decisiones que han tomado, y de las decisiones que han tomado y de la pobreza en la que están llevando al país, ¿sí? Mencionábamos, todavía en casa nosotros podemos comprar alimentos. Hay comunidades donde ni siquiera hay para un bolillo. Entonces, no queremos que el gobernador nos dé programas sociales. No nos sirven. Ni queremos que se baje el 16% del sueldo, ¿sí? Que nos suba a nosotros el sueldo. Sigue, ¿sí?, siendo de los mejor pagados del país. Sigue siendo de los mejor pagados de la República. El 16%, ahora, bien decía mi compañera ahorita que viajamos, ¿y ese 16% a dónde se va? ¿En dónde se queda? ¿Pero dónde se queda? ¿Quién se lo va a quedar? Porque aquí se trata de que ellos se lo queden, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Me parece una medida demagogia finalmente. Populista, ¿no? Sí, porque no la entendemos, ¿no? A lo mejor es nuestra ignorancia en el tema, pero estaría bueno que también nos expliquen. No, es demagogia. Les voy a comentar algo. Si, por ejemplo, el gobierno negociara con mayor energía el precio de los medicamentos, que hasta ya no sabemos, que es totalmente opaco y que se gastan 4,000 millones de pesos cada dos años en eso, y se los dan a las mismas empresas, el Estado ahorraba más que con el sueldo del gobernador y de todos los funcionarios públicos, ¿no? Definitivamente. Si le bajaron un 5% al precio de los medicamentos del Seguro Popular, era una buena negociación. Ayer en la asamblea alguien decía, a mí no me importaría tanto que ganen lo que ganan, mientras yo pueda mantener a mi familia, mientras yo pueda seguir mandando a mis hijos a la escuela, alimentarlos, movilizarlos, que no les falte salud. Tomen decisiones de política que beneficien al pueblo. Pero el asunto es que no están gobernando de manera tal que su provecho sea el nuestro. Bien dicho. Sí. ¿Está asistiendo la gente a estas asambleas? ¿Los ven participativos? ¿Los asistiendo? Políticos confían en que esto sea un enojo, sí, momentáneo y luego pase y ya todo tranquilo. Sí, ayer fui muy precisa con el asesor del Palacio de Gobierno. Le dije, en respuesta de lo que estamos solicitando, van a tener respuesta de nosotros.
Yo creo que hemos llevado las manifestaciones de manera pacífica, de manera civilizada. Yo creo que eso debe continuar. Debe de continuar. Porque hay mucha gente dispuesta a la primera a desprestigiar todo esto. Esa es nuestra intención. Esperamos pronta respuesta. Tienen 5 días hábiles para respondernos. Porque para eso están, para trabajar. Y si no han trabajado, yo creo que ya es momento de que trabajen. Al gobernador tiene toda la facultad como ejecutivo para ir a la CONAGO y pedir el primer punto, que se desconozca a Enrique Peña Nieto, junto con otros gobernadores, ojalá alguno lo tome. Le va a servir mucho para las siguientes elecciones, ¿verdad? Entonces, Oye, ¿se han acercado los partidos políticos con ustedes? No. Afortunadamente vi, no. Vi en las tomas, a por ejemplo, a una persona que fue candidato, Candelario, ¿no? Pero va en calidad de ciudadano. Hemos sido enfáticos en que no nos interesa si tienes filiaciones, nos interesa si tienes alguna aspiración. Dentro de asamblea y fuera de asamblea no se permite ningún tipo de partidismo. Incluso estuvo por allí en la toma de la caseta el día viernes una persona poco grata para el grupo, repartiendo papeles, aprovechando que nosotros estábamos manifestándonos. No tiene filiación política, ¿verdad? Está buscando una filiación. Repartiendo algo que se copió y pegó de Facebook. Y firmándolo con su nombre y repartiéndolo. Y compañero, estoy diga contigo. Su nombre, ¿qué compañero, tiene? Estoy contigo. ¿Quién es? Es Quiroz. Licenciado Elliot Quiroz. Llegó con nosotros, se quiso sumar al contingente, empezó a repartir sus panfletos. Lo sacamos del contingente, lo invitamos a retirarse porque realmente nosotros no buscamos ni tener un beneficio personal, ni estamos buscando no hay un trasfondo del movimiento. No somos ni políticos, ni queremos crear de esto un partido o algo así. Realmente es una intención totalmente ciudadana. Somos madres y padres de familia, somos doctores, licenciados, profesores, amas de casa, comerciantes, etcétera, y no buscamos realmente nada de ese tipo de promociones. Lo que buscamos es que realmente la gente que está en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, empiecen a trabajar por lo que deben hacer. Estar aquí sentados no es entronarse. No es decir, estoy en la televisión, mírenme, qué padre. Porque sabemos el costo político de lo que estamos haciendo aquí y que puede repercutir en nuestras familias. Bueno, por eso la mayor parte de la gente no se anima. Claro, ¿no? Esto es claro, asumimos. Ayer, ya vieron lo que pasó aquí en León, lo sacaron en el periódico a todos como agitadores, claro, a los que organizaron. Sí, claro, y gente que no lo era. Entonces creo que gente como tú que trabaja en que como lo decíamos ayer, ¿no? Tenemos caras, tenemos nombres y estamos haciendo las cosas tan visiblemente que no tenemos por qué escondernos porque no estamos haciendo actividades delictuosas, estamos basándonos nuestros derechos. Todo está en la carta y de allí no nos vamos a salir. No estamos permitiendo, que de ninguna forma nadie se presente como líder porque no lo somos, lo estamos enfatizando cada vez que vamos a algún lado porque tratamos de ser varias caras las que se estén presentando en estos espacios. Los medios han estado solicitándoles mucho sí, hablar sí, con y, ustedes. Y siempre nos presentamos como Guanajuato despertó, mientras no nos insistan en dar los nombres. Lo manejamos así porque de eso somos un grupo que no queremos que pierda la identidad como tal, no es un asunto personalista de nadie, ¿no? Cuando llegaron a la caseta, 2 veces han estado ahí, hubo presencia de las fuerzas de seguridad pública. Sí. ¿Cómo han enfrentado esto? ¿Qué, con no? Total calma, los policías se despiden de nosotros a retirarse, los granaderos muy cordiales, todos muy respetuosos. Evidentemente, yo les digo a los compañeros, no esperen que alguien se quiera hacer el mártir y decir en este momento, sí, me saco el uniforme y me uno a ustedes, porque no va a pasar, son los peor pagados en el gobierno, la gente del cuerpo policial. ¿Ustedes tampoco han sido agresivos con ellos? No, jamás, ni lo permitiremos, no. Somos civiles, ellos traen uniforme, pero todos somos parte del pueblo, ¿no? No les voy a preguntar qué van a hacer, porque bueno, supongo que es una agenda que ustedes tendrán y que manejarán. Así pero es. Seguirán activos estas semanas sí, que vienen. Sí, vamos a seguir activos. Sí, me es bien importante mencionarte. Estos movimientos los estamos haciendo bajo los artículos de la Constitución, que son 29 garantías. Lo menciono porque casi nuestra sociedad no lo conoce.
El primer artículo constitucional nos habla de la igualdad en el país. Y eso es lo que exigimos, ¿no? Invitamos a todos los ciudadanos a que se integren al movimiento de manera pacífica, sin violencia. ¿Ha estado llegando gente nueva después de que han hecho estas movilizaciones? Sí, sí, sí ha estado llegando gente nueva. Que quede claro, somos ciudadanos, antes que profesionistas y que amas de casa y que comerciantes, somos mexicanos. Y yo creo que es el momento de aprovechar la voz de todos para que los corruptos y los delincuentes que sí están en la Cámara de Congreso y congresos locales y palacios de gobierno, pues nos den respuestas y nos den realidades con hechos de lo que están haciendo. Muy bien. Vamos a seguir atentos con el tema de la caseta, porque creo que es algo muy local, muy importante, y eso puede tener mucha repercusión. Lo de que caiga Peña Nieto, vamos a esperarnos a ver qué pasa en todo el país, pero bueno, sí, está planteado ahí. Está planteado. Muchas más gracias es eso, a las tres. Con esto gracias. Concluimos y seguiremos en contacto, ¿les parece? Muchas gracias. Las volvemos a invitar pronto. Muchas bien. Gracias por a el espacio. A ustedes gracias o a quienes decidan ustedes que vengan. Entonces me despido, Erika Alcocer, Carmen Ramírez y Andrea López. Muchísimas gracias. Gracias. El movimiento Guanajuato despertó en la capital del estado, en este pues nuevo mosaico que estamos viendo de participación social, que a mí me da gusto sin duda porque han pasado muchas cosas en este país y la gente permanecía callada. Y sobre todo me da gusto que lo hagan como lo están haciendo de forma pacífica y propositiva. Voy a una pausa, regreso.